O sea, que tenemos un panorama complicado, ¿no? Para este año, viendo cómo está la Claro. situación. Viendo que, bueno, por otro lado, como bien dices, ¿no? Tenemos un gobierno que omite o en cierta manera, los datos macro que se publican a nivel general, los pasa por encima. Pero que además tenemos otros problemas, ¿no? Porque se acaba de formar un gobierno en España, un gobierno en el que pues ha necesitado el apoyo de diferentes partidos, cada uno pues de diferente pensamiento, y empezamos a ver las primeras dificultades, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, como Junts pues ha comentado que para aprobar las cosas hace falta sancionar a las compañías que se fueron de Cataluña en 2017. ¿Cómo ves este panorama en España, ¿no? ¿Qué dificultades va a haber en el gobierno? ¿Crees que va a ser un gobierno que pueda aguantar o que vamos a ver elecciones antes de tiempo? ¿Cómo lo ves todo esto? Aguantar, van a aguantar todo lo que sea, lo que haga falta. Pero vamos, la aberración absoluta de que se esté poniendo como condición multar y poner algún tipo de, bueno, penalización económica a empresas por mover su sede a donde le da la gana, que hay una cosa que se llama libertad de capitales, a donde les dé la gana irse porque les dé la gana. Pero qué absoluta vergüenza. Y además esta gente, se pasó el día entero durante la época del año 2017 diciendo que no importaba para nada que se fuesen las empresas de Cataluña porque se quedaba la actividad productiva, que tener la sede en un sitio o en otro no significaba nada. Toda la propaganda de todos los correveidiles del independentismo era que mover la sede de un lugar a otro no tiene ningún impacto. Y ahora resulta que lo que dicen es que se tienen que volver y además que se tienen que volver o que las penalizan. Pero qué clase de salvajada es este, va en contra de toda la esencia y el pilar fundamental de lo que es la libertad de movimiento de capitales, por supuesto. Una empresa puede tener la sede donde le dé la gana, le guste el gobierno de la comunidad autónoma o no le guste, y si no le gusta, se mueve la sede si le da la gana a la empresa, que para eso es una empresa privada, que esta gente trata a las empresas y a la economía como si fuese suyo, es de una autocracia y es vergonzoso. Pero bueno, me da igual, ¿eh? Lo que demuestra es que esto ya no es una coalición Frankenstein, okay, ¿eh? Frankenstein, no el monstruo de Frankenstein, no Frankenstein, que era el doctor, ¿eh? El monstruo de Frankenstein al menos tenía un corazón de oro, pero esto lo que tiene es un corazón completo y absolutamente pues desmigajado, ¿no? Complicaciones, ¿no? Vemos que cada cosa que se quiera sacar de aquí en adelante, nuevas leyes. Le van a pasar la factura, claro, le van a pasar la factura. Esto es muy, muy claro. Esto aquí ha juntado a todo un grupo de gente que no tiene ningún tipo, desde lo que el propio Sánchez llamaba la ultraderecha separatista y xenófoba, de Junts pel Cat, a derecha nacionalista del PNV, a ultraizquierda separatista de Bildu, a la ultraizquierda de Sumar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos, pues resulta que no tienen nada en común más que ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Esto es lo que hay. ¿Qué hay de lo mío? ¿No? Este es el factor fundamental. Claro, en este año en el que se tienen que ya llevar a cabo una serie de correcciones y reducir el gasto, porque lo ha pedido la Comisión Europea, y se tiene además que reducir el gasto cuando todos tus socios lo que quieren es mayor gasto, es complicado. Ahora, aguantar, van a aguantar lo que haga falta. Completamente, ¿no? Está claro que esto al final genera precedentes porque todas las comunidades autónomas al final van a terminar pensar qué hay de lo mío, ¿no? Yo quiero, si unos están obteniendo mayores beneficios, ¿por qué yo no? Y al final esto se convierte en un mercado de taifas, ¿no? Un mercado en el que cada uno busca su propio beneficio.